Y vender es tan importante que yo me atrevo a decir lo siguiente: yo nunca le podría garantizar a alguien que ha aprendido, que se ha educado para invertir, nunca le podría garantizar que se va a volver rico. Sin embargo, cuando alguien se educa para vender, cuando alguien aprende a vender, cuando alguien adquiere las habilidades correctas para vender, a esas personas, con toda seguridad, con el 100% de seguridad, les puedo decir que muy probablemente llegarán a ser ricas. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y fundador de Experium.es. Y muchas personas se hacen un lío con el tema de vender. A muchas personas les da vergüenza vender, no les gusta vender. Y sinceramente, esto es algo que nunca he podido entender. Tengo amigos de la universidad o del colegio, incluso tengo amigos todavía del barrio en el cual crecí, que les apena vender, no les gusta vender, incluso les avergüenza la sola palabra vender. Y yo no entiendo esto, yo no entiendo por qué les avergüenza vender si hacen otras cosas que también les podría avergonzar. A muchas personas que conozco les avergüenza vender, pero yo sé lo que hacen, yo sé lo que se ganan, yo sé lo que tienen que hacer, lo que tienen que soportar para realizar el trabajo que actualmente realizan. A muchas personas les avergüenza vender, pero no les avergüenza hacer otras cosas. A muchas personas les avergüenza vender, a pesar de que vender es el pilar fundamental de la riqueza. Les avergüenza vender algo que te puede volver rico, pero no les avergüenza hacer otras cosas que potencialmente los mantiene pobres. Y adicionalmente tengo que hacer la siguiente reflexión. Yo no puedo entender a un emprendedor que no le guste vender. Nadie en sus cabales puede pretender emprender sin vender. Vender en cualquier empresa, en cualquier proyecto, en cualquier tipo de emprendimiento, vender es mucho más importante que cualquier otra área de la organización o que cualquier otra sección de la empresa. Vender es más importante que la contabilidad. Vender es más importante que aprender administración. Vender es más importante que la gestión correcta de los recursos humanos. Vender es lo más importante. ¿Por qué? En el caso de las empresas, ¿por qué vender es lo más importante? Porque el proceso de vender es lo que genera el flujo de efectivo para pagar las facturas, para pagar la operación, para pagar todo el proceso productivo. Vender es lo que paga los salarios, vender es lo que paga las facturas de electricidad, las facturas de gas, las facturas de agua. Todas las facturas de una empresa las paga el área de ventas. Pero en el caso de un particular, en el caso de cualquier ser humano, la habilidad de vender es el pilar fundamental para construir riqueza. Y vender es tan importante que yo me atrevo a decir lo siguiente: yo nunca le podría garantizar a alguien que aprende a invertir, nunca le podría garantizar, nunca sería capaz de decirle a alguien que ha aprendido, que se ha educado para invertir, nunca le podría garantizar que se va a volver rico. Sin embargo, cuando alguien se educa para vender, cuando alguien aprende a vender, cuando alguien adquiere las habilidades correctas para vender, a esas personas, con toda seguridad, con el 100% de seguridad, les puedo decir que muy probablemente llegarán a ser ricas. Nunca le podría decir lo mismo a alguien que aprende a invertir, pero a alguien que aprende a vender y que lo aprende a hacer de forma correcta, sí se lo podría decir. Si alguien aprende a vender, si alguien adquiere las habilidades para vender, si alguien construye el criterio que se necesita para vender, si alguien construye el carácter que se necesita para vender, a ese tipo de personas les puedo garantizar en un 100% que muy probablemente se volverán ricas. Una persona que aprende a vender nunca será pobre. Una persona que aprende a vender estará adquiriendo la habilidad
principal de los empresarios, la habilidad principal de los emprendedores, la habilidad principal para construir riqueza. ¿Qué es lo más importante de vender? La capacidad para negociar. Nosotros no tenemos en esta vida lo que nos merecemos, solo obtenemos lo que somos capaces de negociar. Escúchame bien, por favor. En esta vida nadie obtiene lo que se merece. La gente obtiene lo que negocia. El campo de las ventas es un campo muy amplio, es el más importante. Es un campo muy amplio y yo todavía estoy aprendiendo a vender, pero no me va nada mal. Pero déjame contarte la siguiente anécdota para ver si conectas con aquello que te quiero hacer entender. Cuando yo comencé en los mercados financieros, mi primer trabajo en una agencia bursátil, mi primer trabajo importante en una agencia bursátil fue como trader de posición propia. Yo manejaba el capital de la firma. Yo tenía que realizar inversiones a nombre de la agencia, tenía que realizar inversiones en el mercado de acciones, en el mercado de renta fija, en el mercado de deuda pública. Cuando comencé en esa tarea, comencé a obtener graves pérdidas. Comencé a sufrir fuertes pérdidas. Las pérdidas fueron tan grandes que tuve que dejar mi cargo como trader de posición propia. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que pasar del cargo de trader de posición propia o de valores propios al cargo de corredor de bolsa. ¿Qué es un corredor de bolsa? El corredor de bolsa es un agente comercial. El corredor de bolsa es alguien que tiene que buscar clientes y a través de esos clientes facturar, a través de esos clientes ganar comisiones. Yo no sabía nada de buscar clientes, yo no sabía nada de buscar comisiones, yo no sabía nada de facturar, pero cuando comencé a ganar clientes, cuando comencé a traer clientes a la firma, cuando comencé a manejar grandes sumas de dinero, cuando comencé a manejar grandes fortunas y comencé a comisionar, me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque por cada transacción que realizaban mis clientes, yo me quedaba con el 25%. Yo comisionaba. La agencia bursátil me pagaba en promedio el 25% de toda la facturación que generaban mis clientes. Claro, ¿cuáles fueron los cálculos que yo hice? Entre más facturación generaba, más comisión me quedaba, porque era un 25%, era proporcional. Si facturaba $100,000, yo me quedaba con el 25%. Si facturaba $500,000, yo me quedaba con el 25%. Si facturaba $1,000,000, yo me quedaba con el 25%. Si facturaba $10,000,000, yo me quedaba con el 25%. Esos fueron los cálculos que yo hice. Y esa fue la magia que encontré en comisionar. Cualquier vendedor cuyo salario es producto de las comisiones tiene el potencial de volverse rico. Cualquier vendedor cuyo salario sea variable tiene el potencial de construir su propia fortuna. Cualquier vendedor que aprenda a vender, que adquiera las habilidades de vender y que gane por comisión, se puede volver rico, inmensamente rico. Pero no estoy hablando de los vendedores de barrio, los vendedores de tienda que tienen un salario fijo. No. Yo estoy hablando de los vendedores que ganan por comisión. Ellos tienen el poder, ellos tienen el potencial de volverse ricos. Muchas personas desprecian vender, a muchas personas les da vergüenza vender. Y nunca lo he entendido porque muchas de ellas son pobres, muchas de ellas ganan el mínimo, muchas de ellas hacen trabajos en los cuales les toca ensuciarse, muchas de ellas hacen trabajos que no les da vergüenza hacer ese trabajo, pero sí les da vergüenza vender. No les da vergüenza hacer un trabajo que los mantiene pobres, pero sí les da vergüenza vender. Emprender es vender, emprender es vender, y siempre he dicho lo siguiente: si nosotros queremos prosperar, incluso si somos profesionales, tenemos que aprender a vender. Debemos ser médicos emprendedores, contadores emprendedores, arquitectos emprendedores, economistas emprendedores, administradores de empresas emprendedores, odontólogos emprendedores. Todos debemos ser emprendedores porque emprender es vender. Cualquier profesional que aprenda a vender
tiene el potencial, está adquiriendo el potencial de volverse ricos. Y se me viene a la mente una anécdota que nos contó Robert Kiyosaki en su seminario de Barcelona en febrero pasado. Él nos contó una entrevista que tuvo en un canal de televisión. La presentadora lo estaba entrevistando con una gran sonrisa y en algún momento de la entrevista la periodista le comentó lo siguiente: señor Robert Kiyosaki, le comento que yo estoy escribiendo un libro, pero realmente el libro no ha tenido buenas ventas, no he podido comercializarlo, el libro no se ha podido vender. ¿Usted qué me sugiere? ¿Será que estoy fallando como escritora? ¿Será que no escribo bien? ¿Será que a la gente no le gusta lo que yo escribo? Entonces Robert Kiyosaki nos comentó que le contestó lo siguiente: señorita, usted lo que tiene que aprender es a vender. Y esta periodista le puso cara de seria y le dijo: ¿cómo así que vender? Si yo soy una escritora, ¿qué le pasa? Y él le contestó: usted probablemente es buena escritora, pero muy probablemente también no es buena vendedora. Él le dijo: yo, Robert Kiyosaki, probablemente no soy el mejor escritor del mundo, probablemente no, ni siquiera soy el mejor escritor en temas financieros o en temas de finanzas personales o en temas de inversiones, pero seguramente sí soy el mejor vendedor de libros que tienen que ver con finanzas personales, con emprendimiento, con inversiones y con ingresos pasivos. Seguramente no soy el mejor escritor, pero seguramente sí soy el mejor vendedor. Si usted quiere tener éxito con su libro, usted tiene que aprender a vender. La señorita como que no le entendió lo que le quiso decir, se le puso seria, le dio a entender de qué le pasa, yo soy una escritora, yo tengo un cierto nivel, yo no soy una simple vendedora y no me interesa ser una simple vendedora. Esta periodista no le entendió lo que él le quiso decir. Lo que él le quería decir era lo siguiente: no importa tu profesión, no importa qué tan bueno eres en tu profesión, no importa qué tan buen médico eres, qué tan buen odontólogo eres, no importa qué tan buen economista eres o qué tan buen arquitecto eres, si quieres tener verdadero éxito financiero, si quieres construir tu propia fortuna, tienes que aprender a vender. Cuando yo empecé a ganar comisiones, entendí este concepto, porque nada se siente mejor en términos financieros, en términos económicos. Nada genera más satisfacción que vender. Nada genera más satisfacción que comisionar. Nada genera más satisfacción que sentir que de todo lo que se produce, un porcentaje es para ti. Nada genera más iniciativa empresarial que esa sensación de facturar. La gente debería esmerarse, la gente debería hacer todo lo posible por cambiar la mediocre sensación de ganar un salario por tener la sensación y la satisfacción de facturar. Cuando comienzas a facturar, ya no quieres parar, porque entiendes que no hay límites, que no hay techo para tus ingresos, porque todo eso depende de ti y de nadie más. Para terminar, un último consejo. Si quieres vender, si quieres ser un vendedor exitoso, antes de tocarle el bolsillo a las personas, primero tienes que tocarles el corazón. Eso se llama neuromarketing. Estúdiatelo, investiga, aprende cómo funciona. Si quieres tener éxito como vendedor, si quieres comenzar a construir tu propia fortuna, antes de intentarle tocar el bolsillo a las personas, primero debes intentar tocarles el corazón. Eso es mágico y eso se denomina neuromarketing. Muy bien, esto es todo lo que te quería comentar. Recuerda dejar todos tus comentarios. Quiero saber si tienen experiencia en ventas. Quiero saber si les avergüenza, si les da pena. Quiero saber cuál ha sido su aventura en el negocio de las ventas. Quiero saber a qué se dedican. Quiero conocer todos sus comentarios, todas sus inquietudes. Intentaré contestar a todas ellas. Ahora sí me despido. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Hasta la próxima.